Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, pues hoy os quiero enseñar, porque me lo habéis pedido, sabéis que siempre hago vídeos que me pedís, ¿no? Por ejemplo, ay, como este, por ejemplo, ¿no? Ay, enséñame los anillos tuyos favoritos, ¿no? Pues bueno, pues os los voy a enseñar, ¿vale? A ver, en un principio os voy a enseñar, a ver, aquí tengo, ¿veis? Estas como... Esperar, a ver. Como estas tipo cajitas así para poner los anillos. ¿Veis? Bueno, tengo más, ¿eh? Luego tengo esta especie de como cosita así que de plástico que se cierra. Bueno, estos anillos son todos de bisutería, digamos, ¿eh? O sea que no son anillos buenos, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, os quiero enseñar. Aquí os voy a enseñar este en un principio, que este es un anillo de Bolivia, que me lo trajo mi hijo, que últimamente ha estado en Bolivia. Es una piedra especial, que no me acuerdo cómo se llama. Si alguna de vosotras lo sabéis, esta piedra que es especial boliviana, digamos. Bueno, y es un anillo que le tengo cariño, además es muy bonito, porque la piedra es así como nacarada, ¿no? Y es bonito. Y bueno, repito, me dijo mi hijo, sí es un... dice que no se acordaba tampoco él de cómo se llamaba, pero es una piedra típica de allí, de Bolivia. Y bueno, pues le tengo cariño, este anillo. Además me gusta la forma y es bonito. Son anillos así que te sirven para todo, ¿no? Digamos. A ver, ¿qué más? Luego tengo este otro que es muy pomposo, o sea, muy... Muy... Esperar que os lo enseño así. Es muy... Fastuoso, digamos, el anillo. Pero me gustó por el color de la piedra, ¿no? Por supuesto que es un anillo de bisutería también. Pero bueno, chicas... es muy bonito, ¿no? Bueno, a mí me gusta, por lo menos por el color de la piedra. Este, la verdad es que no me lo he puesto aún. Este tipo de anillos a veces cuesta, ¿no? De ponértelo porque... normalmente yo, por lo menos yo, siempre voy a comprar para arriba, para abajo, rápida, y a veces me molestan este tipo de anillos, ¿no? Luego tengo este que es más sencillo, que es un anillo así... plano, redondo, con unas piedrecitas y bueno, pues es mono, este es más cómodo de llevar y es bonito. Luego tengo este tipo así de anillo con este tipo como este lo compré en un mercadillo, era tipo de Marruecos o una cosa así, ¿no? O sea, de este tipo de piedra así, me gusta muchísimo este color de piedra, estos colores de piedra, ¿veis? Es muy bonito. Son anillos que, bueno, repito, no son buenos, pero tú te vas a comprar un anillo bueno así y cuánto te cuesta, ¿no? Entonces vale la pena ir a los mercadillos a comprar este tipo de anillos. Bueno, este otro que ya está un poquito... Es lo que decimos, ¿no? Que a veces se ponen un poco feuchos, ¿no? Algunos de ellos. Este tipo así de anillo grande, dorado, también es bonito, pero también es incómodo de llevar. Solo lo llevas en ocasiones muy especiales. Luego, este sí que me lo pongo bastante, porque es un anillo, este sí que este es de plata. Y me gusta bastante, me gustan los anillos grandes a mí, ¿no? También pequeños, pero bueno, grandes me encantan. Y es un anillo que, bueno, es bonito, es todo de piedrecita, circonita o no sé lo que es, pero es bonito. ¿Qué más? Luego, este anillo que lo compré una vez en un mercadillo, que pensé, qué anillo más raro, ¿no? Me gustó por lo raro, ¿no? Del anillo.
lo raro y la forma que tienen, no sé, estos anillos. Los mercadillos que yo voy, pues valen 1 euro o 2 euros como máximo. Pero me gustó mucho la forma y el trabajo, ¿no? Que tiene el anillo. No sé qué opináis vosotras. A ver qué más tengo por aquí. Luego este tipo de anillo así, como repujado, así como en plata. Bueno, plateado, con piedras así, granates. Tipo anillo así como antiguo, ¿no? Pues también es bonito, ¿no? Aunque últimamente parece que no se lleve tanto este tipo de anillo. Luego este también lo vi, también era como diferente, como raro, ¿no? No sé si lo estoy enfocando bien. A ver qué más. Este, uy. Este es un anillo muy cómodo. Es muy grande, es grande, pero es muy cómodo. No me acuerdo dónde lo compré. Hace muchísimos años que lo tengo. Tiene como piedrecitas y bueno, pero es comodísimo de llevar, ¿eh? Este sí que es súper cómodo. Este anillo también. También lo compré en este sitio como de la India o de Marruecos o de la India, que también me gustó. Con esta piedra verde. Son anillos raros, diferentes, pero que son bonitos, ¿no? A ver, ¿cuál más? Ah, y este también. Todo fue en el, creo que en el mismo sitio. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Un momentito que voy rebuscando. Porque tengo tantos que no sabes. Bueno, luego está el típico anillo. El típico anillo así liso, digamos. A ver un momento. A ver si lo pillo, esperar. Bueno, el típico anillo así. Que a mí estos anillos la verdad es que no me hacen ninguna. No me acaban de gustar, la verdad, se ha dicho. Son sencillos, reconozco que son sencillos. Son lisos y tal, pero que no. Este es tipo así tous. A ver qué más, qué más, qué más por aquí. Este también es una barbaridad de anillo, ¿no? Es aquello, un anillo de aquellos para ir a una fiesta. O bueno, no. O cada uno que se lo ponga cuando quiera y donde quiera, ¿no? Pero es la piedra grande. Y bueno, y es un anillo grande en general, que vuelvo a repetir que no es para ir a comprar ni hacer las tareas cotidianas, no lo es. Me gusta el típico anillito este. A ver si me entra en el dedo, porque parece que me va pequeño. Típico anillito así pequeñito. Estos sí que son cómodos y monos. También, para quien le guste las piedras. A ver qué más. Luego este. Fijaros que se me han engordado las manos, ¿eh? Porque antes me cabían y ahora veo que no me caben. Luego este tipo así, todo con brillantitos, parecido al de Lady Di, ¿no? Dicen que es un tipo de anillo así, ¿no? Con la piedra azul, los brillantitos, también es mono. Si queréis que os diga la verdad, yo últimamente es que no llevo ningún anillo. Fijaros. Bueno, pues este otro también, así con brillantitos. Todo esto son de mercadillos, ¿eh? Son anillos bien baratitos, ¿eh?
Pero que bueno, si los tienes bien guardados, pues se conservan bien, ¿no? A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Este otro tipo así. También, que parece de oro, pero no lo es. Todo es bisutería. A ver, ¿qué más, chicas? Esto ya os lo he enseñado. Luego este, el típico este que... Este sí que es como una imitación, anillo de oro, digamos. Son de estos anillos que dicen que no se ponen feos, ¿no? Y bueno, y es un anillo pues que sí, que no molesta, que es fino. Pero bueno, tampoco le encuentro yo ninguna gracia. Bueno, quizás sí te haga la mano fina y... Pero va, vaya. A ver, ¿qué más? Luego este también hace gracia, de las bolitas. Así, esto es así de en turquesa. Para el verano queda muy bien. ¿Ves? Se mueven las bolitas. Este también es tipo así en turquesas. Y bueno, tengo más anillos, chicas. Ay, ¿cómo estoy? Tengo más anillos, lo que pasa que la verdad es que no sé ni dónde los tengo. ¿Veis este? ¿Veis? Antes es que me cabía en la mano. Se ve que me he engordado. Me he engordado. Este que es el típico rosetón. De bisutería, claro, también. Pero bueno, es bonito. Si fuera de oro, este valdría, vamos, muchísimo, muchísimo dinero. Pero no. Y el efecto, pues te hace el mismo, ¿no? Tampoco hay que gastarse, bueno, o yo por lo menos, no me gasto esos dinerales. Luego está, a ver un momento. Están los típicos de estos así, ¿no? Como de brillantitos, que estos te quedan bien. No sé si le falta algún brillantito, alguno. Que te quedan bien con cualquier cosa y no molestan, son... ¿no? Bueno, chicas, pues elegir los anillos que... ¿Veis? Este. No, este no. Ya me diréis, este anillo también tipo así... Que no sé qué, pero bueno, es bonito. Bueno, chicas, pues ya me diréis. Vuelvo a repetir. Este era raro. También lo compré en el mercadillo porque era raro y era así como con diferentes colores. Todos estos, chicas, que os enseño, es que lo tengo yo de hace, vamos, miles de años, ¿no? Algunos. Algunos no, algunos son más recientes, pero... Pero bueno, repito, vas a los mercadillos, veis, este también es tipo así rosetón. Vas a los mercadillos y bueno, luego pues te vas comprando. Un día te compras uno, otro día te compras otro. Bueno, chicas, os mando muchísimos besos, chicas. Darle al like si os ha gustado. Hacerme comentarios si alguno de ellos os ha gustado o qué tipo de anillo os gusta más a vosotras. Y bueno, chicas, pues nada, suscribiros las que no estéis suscritas. Y os mando muchísimos besos para todas y todos los que me veáis en este canal. Chicas, chao, 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 chao.